sí, han sido vandalizados más de 40 comandos de atención inmediata en lo que va corrido del paro nacional. La denuncia la hace directamente el Contralor de Bogotá, Andrés Castro. Uno de cada cuatro CAIs ha sufrido afectaciones en el último mes. El vandalismo ha causado daños materiales en más del 27% de los puestos de control ciudadano de la capital. El ente de control hoy denuncia pérdidas económicamente considerables. Hemos establecido que son cerca de 1.300 millones, con los cuales se hubiese podido hacer una inversión en cerca de 2.170 ayudas para la población que lo requiere. Desde que inició este paro el pasado 28 de abril a la fecha, van 12 unidades de la policía destruidas y 31 con algún grado de afectación. Es infraestructura de los bogotanos. En esta tenemos que comprometernos todos a cuidarla. Es un tema donde se han hecho grandes esfuerzos para que los temas de seguridad se puedan garantizar en la ciudad. ¡Esto es Colombia! Según la Fiscalía General de la Nación, grupos implicados en la destrucción de los CAI son infiltrados de células de terrorismo urbano. Fueron vandalizadas e incendiados las instalaciones de varios CAIs de Bogotá, de lugares que le sirven a la ciudadanía para poder controlar la seguridad pública, para garantizar el orden público, para fomentar la autoridad también. Esta es una nota de Hasbrady Marentes para los seguidores de Denuncias Más Noticias, Canal 10.